A lo largo de la historia política de México, han existido una serie de personajes polémicos con aciertos y desaciertos. Uno de estos personajes es Carlos Salinas de Gortari, quien fue presidente de México entre los años de 1988 y 1994. Si bien su periodo presidencial merece su propio capítulo, en esta ocasión les hablaré acerca de una historia de su niñez en la que estuvieron involucrados un rifle calibre 22 y una joven trabajadora. El 18 de diciembre de 1951, los vecinos de la calle Palenque de la colonia Narvarte escucharon un estruendo que provenía de la casa marcada con el número 425. En la casa antes mencionada, se encontraban los pequeños Carlos y Raúl Salinas, de 4 y 5 años respectivamente, junto a un amiguito suyo de nombre Gustavo Rodolfo Zapata. Los menores se encontraban jugando a la guerra y en algún momento de este juego decidieron involucrar a la sirvienta de la casa, una joven de 12 años de origen indígena identificada como Manuela. Mientras los menores y la joven trabajadora continuaban con el juego, ellos decidieron que era momento de fusilar a su prisionera, por lo que el pequeño Carlos tomó un rifle calibre 22 y le disparó a la joven. El proyectil perforaría su pómulo izquierdo alojándose en su cabeza. Al escuchar el estruendo, otra sirvienta presente en la casa se apresuró a ver qué sucedía, encontrándose con el cuerpo de la joven en el piso y a los niños a su lado. De manera inmediata, les preguntó a los niños qué había sucedido, a lo que ellos respondieron que habían matado a Manuela. Cuando las autoridades se hicieron cargo del caso, ellos encontraron el rifle calibre 22 dentro de la casa, a la par de descubrir indicios de que el arma había sido disparada en el salón principal de la misma. Por otro lado, al interrogar a la madre de los menores, esta declaró que había salido de su hogar alrededor de las 11 a.m., dejando a los niños al cuidado de la joven Manuela, y que el rifle era propiedad de su esposo, el licenciado Raúl Salinas Lozano. Cabe destacar que las autoridades le preguntaron a los menores qué había sucedido, a lo que el pequeño Carlos dijo que él había matado a la trabajadora de un balazo y que él era un héroe. También se tomaría la declaración de la segunda sirvienta, la cual comentó que no se había percatado de cómo sucedieron los hechos. Esto, pese a que a ella siempre se encontraba vigilando que Manuela realizara bien su trabajo, dado que solo tenía mes y medio trabajando en el hogar de los Salinas. Cabe destacar que pese a que la nota salió en primera plana del periódico Excelsior, no se sabe a ciencia cierta qué pasó con los niños. Sin embargo, años más tarde y como se dijo al inicio de este capítulo, el pequeño Carlos se convirtió en presidente de México. Y bueno, hasta aquí este capítulo de una historia poco conocida de uno de los tantos presidentes polémicos de México. Si te gustó el video, no dudes en dejar tu like, comentar y compartírselo a quien más confianza le tengas para que este pequeño pero genial canal siga creciendo. Yo soy tu amigo Kenji Black y esto fue Pasajes Históricos.